nuestro programa número 61 de aprendiendo a pensar donde cada día tenéis este huequecito de, de ajedrez en Doñana Televisión donde podéis disfrutar de partidas históricas de ajedrez en muy poquito tiempo y podemos estar experimentando ¿no? el placer de ver obras de arte de las que inventaron los mejores jugadores del mundo en este caso vamos a ver una partida que vimos de, de un jugador el que ya hemos citado en, un, en otros momentos pero eh, ...principalmente hicimos alusión a él... ...en el programa número uno de, de Aprendiendo a Pensar... ¿no? ...de estas partidas históricas, las mejores de todos los tiempos... ...pues me acuerdo que en el programa número uno... ...y podéis eh, verlo en, en Youtube, sacar los vídeos... ...y tener una buena colección de partidas... ...ya tratamos a este jugador, Aaron Ninzovich... ...un jugador, pues que marcó una época... ...porque eh, intentó hacer el ajedrez... ...o ver el ajedrez de una forma más científica... ...escribió varios libros... ...Mi Sistema, La Práctica de Mi Sistema... ...son libros que hoy en día todavía se siguen utilizando... ...y vamos a ver una partida de él, muy interesante... Eh, ...sobre todo por su sencillez... Un, ...era un jugador que se caracterizaba por, por... su sencillez y por la combinación... ...entre juego posicional y estratégico... ...que no era muy habitual en aquella época... ...y el juego táctico... ...es una partida, pues que se jugó en 1922... ...la jugó con Arthur Hackinson... Eh, Ninzovic llevaba piezas blancas y espero que todos disfrutéis de esta maravillosa partida. Bien, pues como hemos dicho, vamos a ver una partida de Ninzovic en 1922. Él conducía las piezas blancas y la primera jugada fue E4, una jugada que es bueno, muy común hoy en día, de las que más se juegan: E4, D4. C4 y caballo F3 son las salidas más eh, comunes, más corrientes. En este caso empezó la partida con E4 y su rival jugó E6. E6 es la defensa francesa que es muy conocida por todos los que nos estáis siguiendo en este programa porque hemos visto muchas partidas ya con la defensa francesa en el que las negras dejan ocupar al centro a las blancas para luego disputárselo. ¿Eh? Sabemos que el centro en el ajedrez es algo muy importante que nos puede dar la iniciativa así que por supuesto, Ninzovich ocupó el centro, era un gran teórico. Hay varias líneas de apertura que lleva incluso su nombre, así que, que era un teórico del de ajedrez y conocía muy bien todo el tema de la apertura. Así que eh, su rival jugó eh, de 5 Y aquí hay varias opciones: o tomar, o subir, o defender el peón con caballo C3, por ejemplo, o caballo eh, D2. ¿No? Con caballo D2 evitamos la clavada, eh, que puede. Podemos jugar C3 y la evitamos. Con caballo C3 no la evitaríamos. Estaría dentro de la defensa francesa, variante Binauer. Y eh, si hacemos eh, mm, E5, pues lo que hacemos es cerrar completamente el juego. Y en este caso, el, con el centro totalmente bloqueado, pues habría que intentar hacer rupturas de este tipo, las blancas, y rupturas de este tipo, las negras si queremos destrozar un poquito el centro del rival en este caso lo que prefirió hacer eh, Aaron Ninzovich fue jugar e5 y su rival jugó c5 mm, en este momento se puede jugar una forma más tranquila no más cómoda eh, defendiendo este peón de d4 pues bueno con caballo f3 por ejemplo eh, c3 no en algún momento dado también hay que hacerlo incluso alfil e3 Ahora que la dama todavía no ha salido atacándonos al peón, porque el alfil está, atacando, está defendiendo a este peón, hay varias líneas, ¿no? pero la más inesperada o la que menos se usa hoy en día es la que precisamente eligió eh, Aaron Ninzovich, que fue dama G4. Fijaros cómo con esta jugada lo que intenta Aaron Ninzovich es impedir que el alfil se desarrolle cuando tomemos a en C5. ...porque eh, una vez que se desarrolla el alfil... ...tiene una buena diagonal atacándonos... ...pero deja de defender el punto G7... ...y al defender el punto G7... ...pues poder, podemos imaginar ¿no? lo que puede ocurrir en el enroque negro... ...así que dama G4, una línea que a veces se usa... ...quizás no en esta misma variante... ...pero en otros casos sale la dama... ...cuando el alfil ya está fuera... ...y aquí la sacó, la sacó antes... ...así que quizá una especie de novedad... ...para el tiempo que estamos hablando, 1922... ...de, de Aaron Ninzovich c por d4 tomaron las negras si os fijáis es consecuente porque eh, si esperan a que sean las blancas las que toman y toman con alfil pues se le quedaría el peón de, de g7 eh, mal así que lo que hacen es que toman primero y no pensemos que ni Zovich va a tomar con dama para que el caballo saque empiece a amenazar varias piezas no el desarrollo una pieza ...y ahora tomará el peón en un momento dado... ...que está atacado por dos piezas blancas... ¿eh? ...así que a veces no hay prisa por recuperar material... ...que perdemos, ¿eh? eso hay que tener también presente... ...y los aficionados a veces les cuesta... ¿no? Con ...concebir este concepto... ...caballo C6... ...defendiendo al peón y a la vez... ...pues tocando al, al peón blanco... ...así que jugadas naturales... ...y aquí otra jugada típica de... ...Aaron Ninzovich, un jugador que lo que quiere... ...es desarrollar rápido y enrocar... Más a sabiendas de que las negras le va a costar más trabajo desarrollar por culpa de esta dama que está en G4. Si el rey se queda en el centro, pues la actividad de las piezas blancas puede ser muy peligrosa. Así que si os fijáis, eh, con el rey en el centro, el alfil ya está amenazando eh, el, en el caso de que se enroque, la dama en el caso de que el alfil salga, el caballo está cerca y el alfil también. Y las blancas conservan ya la posibilidad de enrocar en cuanto, en cuanto quieran. Así que una jugada también. Muy útil Alfil de 3 y si nos fijamos, una vez más no se preocupa en recuperar el peón pronto, sino en sacar piezas. ¿no? Así que bueno, seguimos viendo las la jugadas y el rival jugó F5. Esta es una jugada totalmente atípica que tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, como en todo, ¿verdad? La ventaja es que limita mucho al Alfil, amenaza a la dama. Eh, cierra más al centro ¿no? y quizás se acaba un poco el ataque que las blancas estaban montando sobre el posible enroque negro. Pero el inconveniente que tiene, pues bueno, ya de todo es sabido: cuando movemos un peón, pues ya no puede regresar. Entonces hay casillas que quedan un poco más débiles en un momento dado, ¿no? que podían ser mmm, eh, controladas por el peón y en este caso, pues no, no lo son. ¿no? Eh, no solamente eso, sino que permite a las blancas hacer un cambio. ...en F6 porque quizás los que no estáis tan a, adentrados... ...en el mundo del ajedrez... ...muchas veces desconocéis este tipo de, de cambio de peones... ...pero es totalmente lícito, ¿eh? se puede hacer... Se, ...se llama una captura al paso... ¿eh? ...cuando jugamos F5... ...y las blancas toman en F6 así... ...que parece a veces que estamos haciendo trampa... ...no, es, no está el trampa, eh, se puede hacer perfectamente... ...así que eh, es lo mismo que si las negras colocaran el peón en F6... ...pues se puede tomar... Lo explico para los jugadores que, que quizás juegan al ajedrez aficionado y no conocen esta jugada totalmente legal, que no piense que cuando alguien se la haga se le están haciendo trampa. Se llama comer al paso. Y solamente se puede hacer cuando un peón ya está en quinta fila, ¿eh? como en el caso de las blancas, y las negras mueven un peón de las columnas adyacentes dos pasos y se sitúa a su lado. En ese caso es como si moviera un solo paso, lo podemos capturar. ¿Qué ocurre? Si en este momento las blancas no capturan porque no les apetece, ven que no es la mejor jugada y hacen otro movimiento, ya pierden la oportunidad de capturar más tarde. Es decir, solamente tienen la posibilidad de comer al paso en este preciso momento. Si no, ya la posición quedaría así y es como si el negro hubiera movido aquí primero, las blancas hubieran hecho cualquier jugada y después aquí. En este caso tampoco se puede comer al paso porque no lo ha hecho de dos movimientos. Ha movido una vez y luego otra. ¿no? Así que es una jugada un poquito, la explico para los profanos, ¿no? En ajedrez, que, que sepáis que también las blancas ahí pueden capturar el, el peón. En este caso no lo hizo Aaron Ninzovich, sino que jugó dama G3. La dama estaba siendo atacada, se va y continúa tocando el punto de G7. Caballo. E7, ya que no puede desarrollar Alfis, desarrolló el caballo. Fijaros qué problemas de desarrollo tienen las blancas por culpa de ese peón aquí incrustado, ¿no? en la francesa, pero fueron las negras las que eligieron esta, esta defensa. Así que ahora están pues, cosechando las consecuencias de, de la apertura. Caballo E7, 0-0, jugaron las blancas. Y caballo G6 para por fin dejar paso al alfil y a la vez que la dama no pueda capturar en G7. Por fin las negras parecen que han solventado su problema de desarrollo y a la vez están atacando con los dos caballos el punto E5 que de momento está defendido. ¿Qué hizo Ninzovic? Pues como hemos dicho en la cabecera, era un jugador que sus partidas parecían muy simples. ¿no? ¿Qué quiero conseguir? ¿Quién me molesta? En este caso el caballo, pues H4. ¿no? Peón se dirige hacia h5 para expulsar a ese caballo y en este caso volver a tener el mismo problema a las negras, de no poder desarrollar el alfil porque entraríamos con dama aquí. Recordad que la dama salió en la jugada 4, no es muy habitual, ¿eh? por eso hemos dicho que era una novedad de Aaron Ninzovich en, aquel, en aquellos años, estamos hablando de 1922. Así que h4, dama c7, jugar a las negras sumando una pieza más, al ataque del peón, que si os fijáis ahora mismo, si jugamos H5, pues el caballo podría ya tomar en eh, E5 porque tendría tres piezas en lugar de dos. Así que H5 no es la jugada que sería aquí más consecuente. ¿Qué tienen que hacer? Pues si hay tres piezas negras atacando el peón, pues las blancas defendieron a ese peón con una más. En este caso, la torre. Torre E1 y defendemos al peón y luego podremos continuar con nuestro plan. Es muy habitual también en los aficionados no prestar atención a las jugadas del rival, sino seguir con nuestro plan propio, encabezonados en, en hacer nuestra idea y, y luego nos damos eh, de bruces ¿no? con la realidad y perdemos peones o incluso piezas de más valor. Así que hay que atender a las jugadas del rival, ver cuál es el plan que quiere eh, plantearnos, eh, frenarlo en este momento y luego continuaremos con el plan nuestro. Así que Aaron Inzo jugó Torre E1. Era el turno de las negras, jugaron alfil de 7. Parece que se van a desarrollar con enroque largo, porque si os fijáis, aquí continúa teniendo el mismo problema. No puede sacar el alfil. ¿eh? Así que, una línea, bueno, quizá que no recomendamos sacar la dama tan pronto, pero aquí en la francesa, con el centro bloqueado, la dama en g4, la verdad que ha sido muy, muy molesta. ¿no? Y pues podéis plantearos, los jugadores que estáis buscando alguna apertura o alguna defensa que os guste para blancas y para negras, pues podéis ir viendo las partidas que estamos aquí en esta sesión de aprendiendo a pensar viendo cada día y elegir la que más se adapte ¿no? a vuestro estilo. Siempre un jugador tiene que jugar cómodo las partidas. Y si no la empiezas de una manera cómoda, de una manera que te, que te guste el desarrollo de las piezas que has hecho, ya vas toda la partida un poco a remolque. Así que es bastante interesante el colocar la dama, como hemos dicho, en esta columna. Ahí tenemos entonces el alfil que se fue a D7 para enrocar largo. Y automáticamente cuando Ninzovic ve que las negras van a enrocar largo, qué es lo que hizo? Creo que ya todos los que estáis siguiendo este programa, porque hemos visto partidas muy similares, ya me vais... os vais dando cuenta qué es lo que hizo Ninzovic. Y es preparar la avalancha de peones contra el enroque del rival. Si recordáis, cuando un jugador enroca largo y otro corto, es decir, enroques opuestos, casi el plan único es hacer una avalancha de peones ¿eh? que puedan ...romper la estructura de peones negros... ...y su rey quedará a la interperie... ...porque aquí no está nuestro rey... ...es algo que no haríamos nunca... ...por esta parte del tablero... ...para que nuestro rey quede mal... ...pero por aquí no, no hay problema... ...y cuando los peones choquen aquí... ...lo que se abrirán son columnas... ...y el rey quedará mal... ...pero las negras deberían de hacer lo mismo... ...y empezar una avalancha de peones contra el rey rival... ...así que en cuanto Ninzovich ve... ...tras esta jugada... ...que las negras pretenden enrocar... ...que fue lo que hizo... ...pues preparar la avalancha... A3, y todo os dais cuenta ya para qué es verdad, para jugar B4, porque directamente B4 no se podía porque nos comen, ¿no? Así que A3 para preparar B4 y empezar ya esa avalancha. Aquí las negras enrocaron largo, no tienen nada mejor que hacer porque tenían problemas con el enroque corto, y efectivamente las blancas jugaron el B4, que hemos, nos hemos anticipado a hacerlo. Aquí las negras intentaron frenar. En la avalancha es algo que no recomiendo eh, casi cada jugada que hagamos de peón para frenar una avalancha de peones lo que hacemos es anticiparla hacer que se produzca más temprano de una forma más temprano ¿por qué porque las blancas necesitaban dar varios pasos más hasta llegar a los peones ir expulsando las piezas y seguir avanzando hasta llegar a sexta fila para poder irrumpir y que haya puntos de choque pero en el momento que las negras toman, o sea, colocan un peón en A6, ya están colocando un punto de choque mucho más cercano. En B5. No necesitamos llegar tan lejos. Hay piezas que nos apoyan, con lo cual ya se abrirían columnas, que al fin y al cabo era lo que pretendían. Así que parece ser que A6 incluso ayuda ¿no? un poco a los planes de, de las de las blancas. Después de A6. Ninzobis jugó H5, está jugando en los dos flancos ¿eh? Eh, para dejar este caballo mal, porque si os fijáis, el caballo tiene que volver interrumpiendo al alfil y no tiene ninguna casilla donde ir. Fijaros que el caballo está absolutamente eh, bloqueado, entorpeciendo las piezas negras y la única casilla es volver aquí atrás, que tampoco tiene sentido. Así que caballo E7, Ninzobis controlando todo el tablero, jugando de una forma muy sencilla. Y ahora pues terminando de desarrollar piezas, porque no podemos atacar sin desarrollar todas las piezas. Fijaros que si quitamos todas estas piezas, las torres podrán sumarse a las columnas ¿eh? que estamos abriendo. Así que alfil D2, una jugada también muy natural. H6 para frenar a ese peón, una jugada útil, pero nada más. Y A4, continuamos con la avalancha. Eh, Nizois podía haber roto ya, pero como hemos dicho, él prefiere estar sumando más piezas y romper en el momento oportuno. Y va también con el peón A para tener más fuerza. ¿Qué hizo su rival? G5. Como hemos mencionado, este rey eh, está muy tranquilo. mientras que este rey está viendo venir aquí la tormenta. ¿Qué debe de hacer las negras? Pues también hacer avalancha, aprovechando que ya tenían el F5 cerca. Ya llega el G5 y ya vienen los peones atacando. Primero lo de siempre, expulsar a las piezas rivales. para luego seguir avanzando. llegar a los peones a esta cobertura que es la que defiende el rey y cuando eso desaparezca las torres podrán intervenir así que el plan siempre con el opuestos, expuesto avalancha de peones y los dos lo están haciendo en este momento bien así que g5 y Ninzovich b5 generalmente el primero que llega gana en este tipo de posiciones por qué porque el primero que llega obliga al rival a defenderse a no poder seguir con su ataque sino que tener tener que hacer jugadas defensivas o comer aquí, entonces ya el juego se centra aquí, la avalancha queda frenada y al final el que sale vencedor es el primero que ha llegado porque el juego se centra donde él quiere, no en su defensa. ¿no? ¿Qué hizo entonces el rival? Ni siquiera se paró a defender ahí, sino que siguió también con el ataque. Evidentemente está atacando a, a una dama, así que es lógico hacer esa jugada y luego tiene tiempo de salvar el caballo. La dama no tiene muchas casillas, se sitúa en, en G4, donde parece que está un poco mal, pero veremos cómo, cómo luego interviene. Caballo se tiene que ir, no tiene prácticamente muchos lugares. Se va a B8, a un apelotonamiento de piezas brutales, el que tienen ahí las negras. Y las blancas ahora, fijaros que este peón que llevaban de menos, que no quisieron comer en ningún momento por adelantarse en el desarrollo, pues ahora lo ofrecen. Pero en caso de que las negras los tomen, fijaros cuando las blancas tomen con cualquier pieza, la columna habrá quedado libre de peones. Y será mortal ¿eh? para las negras el que las blancas coloquen una torre en C1 atacando. Así que con C3 lo que pretende la Nizovich es quitar este peón, que hasta lo regalaría si fuera posible y legal en el ajedrez, quitárselo de encima con tal y de poder usar esta columna. ¿Cómo lo hace? Pues con esa jugada de, de C3. En este caso, su rival jugó torre E8, no aceptó ese regalo por así decirlo, y Ninzovich fue entonces el que capturó. Recupera, casi podríamos decir, 15 jugadas después el peón que había sacrificado, pero ya ha abierto la columna lo que quería. Realmente la avalancha era para abrir columnas, pues ya hay una abierta en el flanco de Dama. Podemos decir que Ninzovich ha llegado antes que su rival, que si os fijáis, todos los peones han quedado bloqueados y no puede abrir columnas para las torres. Así que una victoria estratégica de momento para Aaron Nintzovich. Después de C por D4, el, el rey se quitó a D8 porque sabía que aquí pues, va a perder material, ¿no? Pierde la dama. O tendría que estar poniendo piezas por medio y también las perdería. Así que se anticipa y quita el rey antes de que venga esa torre. La torre viene de todas formas y ahora obliga a que se vaya la dama. Fijaros cómo la torre se ha hecho dueña absolutamente de la de la diagonal y seguimos con el ataque, brutal, ¿eh? como Ninzovich está conduciendo a la vez eh, la defensa para bloquear eh, la apertura de una columna, la avalancha de los peones, todo con un orden y una sencillez, que parecía que el juego del ajedrez fuera algo eh, sencillo, ¿no? Cuando no, no lo es realmente, ¿no? A5, la dama se tuvo que ir a A7. Y fijaros hasta dónde obliga a la dama a huir. en A8. ...en A8 será una mera espectadora... ...del espectáculo que va a venir a partir de ahora... Eh, ...Ninzovich va a rematar la partida de una manera brutal... ...y nos vamos a dar cuenta de que la dama... ...en esa posición que ha quedado tan pasiva... ...va a ser simplemente una espectadora... ...que se va a sentir impotente de no poder ayudar... ...al rey rival, fijaros qué mate... ...más bonito va, va a venir... ...primera jugada... ...Torre C7... Eh, yo ...siempre le digo a mis alumnos... ...aquí en la Escuela Deportiva de Ajedrez... ...del Ayuntamiento de Almonte y les invito... A que, a que los padres apunten a los niños, los que sois mayorcitos también os apuntáis, o los adultos, que os gusta el ajedrez, a las clases de adultos que tenemos, sin compromiso ninguno, vais allí y, y jugáis en la escuela deportiva, en nuestro club de ajedrez también, en la Casa de la Cultura. Pues siempre le digo a mis alumnos de que a las torres les gusta vivir en el séptimo piso, esto es como un bloque de piso, y bueno, eligieron casi casi el ático, ¿no? el séptimo piso. Porque desde aquí pueden amenazar, en este caso los peones negros han movido mucho, ¿no? Pero hay otras partidas en que hay muchos peones sin moverse. y la torre pues ahí va realizando una cosecha grande. A la vez que sube, y más apoyada tal como está con un peón, puede hacer que la otra torre se meta detrás y entonces hacemos lo que es una batería. ¿no? La torre en C7 cohíbe mucho desde luego el juego de las negras. Las negras empiezan a sacar las piezas para intentar desarrollarse como pueden, pero ahora por fin se suma el caballo que todavía no se había sumado y veréis con qué consecuencias nefastas para las negras. ¿no? Alfiles 7, continúa ahí el atasco. Eh, la, las negras realmente es como si no hubieran enrocado, porque cuando empezó la partida tenían el rey en E8 y después de enrocar y tener que moverlo, ahora lo tienen en D8, realmente no han conseguido nada. Mientras que el rey blanco estaba perfecto, ¿no? queremos aprender ¿no? de grandes maestros como, como en este caso Ninzovic, qué obra de arte. ¿no? Caballo C3, alfile 7 y ahí ahora empieza la fiesta. ¿no?... Caballo por, E5, por D5 es la primera jugada para dar el remate final. Aprovechando que la dama está cerca, que eh, las torres no le ayudan a, al rey. Caballo por D5. Una jugada inesperada cuando quizá cualquier otro jugador aficionado pondríamos la otra torre, empezaríamos a quitar el caballo. Pues fijaros qué golpe ya. Todo está preparado para decidir con caballo por D5. ¿Qué ocurre? Que si toman E por D5, dejan de defender a este caballo y entonces las blancas entrarían con este alfil y la dama. Además, atacando ya con varias piezas, en total con tres, Alfil, Dama y Torre, a la pieza que está defendiendo al, al rey. Así que esto no es factible para las negras. Y fijaros que dijimos que la, la dama blanca no parecía estar bien y al final es la que está decidiendo. Precisamente la que no está bien es la de A8. Así que caballo por D5 en Inzovich, una jugada brutal y todavía se defendió bien su rival quitando este caballo, tomando el de D4. Y ofreciendo un cambio, porque si ahora Ninzovich toma este caballo, pues ahora sí que pueden tomar ellas aquí. ¿eh? Eh, ¿Fue eso lo que ocurrió? Pues efectivamente, caballo por D4, E por D5, pero ahora es cuando tenía preparado un golpe brutal a Aaron Ninzovich. Esta es la típica posición que se suele poner en los periódicos de ajedrez cuando dicen blancas juegan y ganan, ¿no? o a los niños ¿no? en las clases. Voy a poneros un problema a ver. ¿Quién de vosotros ganaría esta partida? ¿no? Lógicamente así no vamos a ganar una partida o con Rey H1. Entonces hay que buscar algún remate con las piezas que están cerca a este Rey que está en el centro. Seguramente si sois buenos aficionados al ajedrez ya habréis visto la forma en que culminó Aaron Ninzovich la partida. ¿Lo estáis viendo? Pues es estéticamente precioso. Dama por D7, no es A que mate porque está el caballo. Estamos sacrificando una dama. Pero, teniendo previsto, por supuesto, es única, la tienen que aceptar, las negras no pueden hacer otra cosa, cuando toman caballo por D7, estáis viendo, ¿verdad? El caballo que tardó en desarrollarse, ¿eh? que siguió por aquí y fue sacrificado, y el otro, terminan decidiendo la partida con caballo E6, jaque, mate. El rey atrapado, no por las piezas rivales, que sí que es verdad que están influyendo, sino prácticamente más por sus propias piezas. ¿Por qué? ...debido a la defensa que eligieron, la defensa francesa... ...que no les permitió sacar las piezas con comodidad... ...y a la salida de dama de Aaron Ninzovich... ...que provocó que este alfil no pudiera salir en mucho tiempo... ...así que ese acopio de piezas tan grande... ...ha hecho que Ninzovich se pudiera colar con un caballo... ...sacrificando su dama, porque la dama del rival no importa... ...y diera este mate tan espectacular en el centro del tablero... ...era una partida que no podíamos dejar pasar... ...en esta sección de Aprendiendo a Pensar... ...para que todos vosotros la disfrutéis tanto... ...como la he disfrutado yo. Pues bien, otra partida más de Aaron Ninzovich... ...que habíamos visto en el programa número 1... ¿eh? ...y la hemos visto ahora en el programa número 61... ...de Aprendiendo a Pensar... ¿eh? ...60 partidas después que están todas ahí en internet... ...en Youtube podéis... Eh, verla, descargarla, disfrutarla cuando tenéis un ratito de, de tranquilidad en este mundo que vamos siempre tan deprisa. El ajedrez pues nos puede dar esos pequeños momentos de placer, de calma. Y os animo a que podáis ver estos vídeos, los que os habéis perdido, y que podáis seguir viéndonos a la misma hora siempre aquí en Doña Televisión con el próximo programa, que será sin duda una partida igual interesante que la que hemos visto hoy. Sacrificio de dama para dar mate con un caballo en el centro del tablero. Estéticamente, una maravilla. <music>